¡Cuidado, sin freno! Ya. ¡Ey, güey! Sus tierras. Todavía son, todavía. Todavía tengo una parte. Les caigo la fea así de brecha. Nadando anda la gente ya. Ahorita va a empezar lo bonito. De aquí para abajo comienza lo bueno. Sí. Ahorita va a empezar lo bueno. ¿Crees que de ahí subieron los bomberos de ayer? Sí, porque me dan las cosas de los palos. Sí, va. Acaban de descoger. ¿Ya, pues? ¿Los palos? Sí, los palos. Pero no ha bajado hasta allá. De aquí ya se va a pasar para acá. Ya interrumpí, no me hago otro. A ver quién. Dale, que no te aguanta. A ver si aguanta. Ya se va a pasar por todo esto, ¿a qué se va? Oh, allá abajo ya está. Yo creo que allá abajo ya le pusieron. Ya va. Aquí está el parqueo.
Cabalón. Turisteando. ¿Eh? Sí, está bueno. Ya esperando. No, está bueno. Ahí vamos de cacería, ¿no? Para las tortillas, ve el rimero de vuelta. ¿Qué hora van a estar ustedes aquí? ¿Va a dejar las motos ahí? Pero no, pues tiene que venir el camión todavía, no tiene nada. Está morita. Ah. Está morita. Vamos a sacar las vivas, que es lo que la... Cuando vimos que las vacas la estaban rodeando algo. Yo me decía una vaca cuota así para ver si una bonita. Nos la quería dejar. Pero cortamos un palo. Nos fuimos arrimando a los niños, nos agarramos de las orejas y la jalamos. Más que es el nadador, man. El Rocky. El original. Estas son imitaciones. Ahorita, a la piedra pintada. Uh-huh. Un buen turno vamos a echar. Vamos a cubrir la piedra pintada. A que vengan, diga. Que... vamos a invitar a todos. Y a todos los cristianos que vayan a visitar la piedra. Uh-huh. Ahí no la encuentran. A ver cómo está el otro año aquí, va. Con gran cerco. Menos mal anda eso, caterpillar. No, menos mal me destrabó la pata de arriba. No, mira, es cierto. No hubiera caído. Sí, porque se quedan los dos pies ahí. Patas de arriba. O sea, las dos patas. Si no se le hubiera destrabado, sí se va a acabar de frente. Trompa, mira, sí.
Ah, sí, hombre, ahí está. Ahí está. Aquí pasaba carreta, bueno, hasta carros bajaban acá. Sí, hombre, porque aquello es lo que los detiene, aquel palo. Aquí se vienen a rascar. Esta quebradita, ¿cuál es esta? Y esta es fuente. Presita. Una víbora no se mira aquí, ma. En este punto nos encontramos de camino entre las montañas, llegando a la famosa Piedra Pintada. Ahorita nos estamos dirigiendo a través de la maleza. Antes eran caminos, ahora ya no existen más esos caminos, solo me han quedado las huellas donde estaban introducidos para llegar a lo que es un lugar muy mencionado en el Departamento de la Libertad de El Salvador, en el municipio de San José Villanueva, lo que es la Piedra Pintada. Fíjate, ya desde aquí echarte la caminada hasta allá. Rodeando todas las montañas. Y no son así, no que me entiendes. Nada en vererita. Nos seguimos abriendo paso entre las montañas, entre la maleza, para llegar a lo que es la Piedra Pintada. ¿Por qué le mencionan Piedra Pintada? Un lugar conocido muy bien en este municipio. Porque en él se encuentran figuras, escritos jeroglíficos de diferentes maneras. Muchos mitos urbanos, muchas leyendas urbanas referente a ese lugar. Entonces, ahorita nos dirigimos, después de mucho tiempo de no ir a lo que es la Piedra Pintada, ahorita nos estamos dirigiendo para llegar a la Piedra Pintada. Así que no se pierdan los siguientes capítulos cuando lleguemos a la famosa Piedra Pintada.